Van a ir ahora una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida. Tan importante que de que la oigan, la entiendan y la practiquen puede depender su salvación eterna y la de otros muchos. ¿Por qué? Porque voy a enseñar lo que hay que hacer en la hora de la muerte cuando no tenemos al lado un sacerdote que nos perdone. Porque lo más seguro es que todos nosotros en la hora de la muerte no tengamos al lado un sacerdote. Nuestros abuelos se morían en la cama y el sacerdote dándoles la, la, la extrema unción en la última hora de su vida. Pero ¿hay dónde muere la gente? En la carretera, en un accidente de aviación, en un incendio, en cualquier accidente, lo, o, en un, o en un hospital donde no hay capellán. O si hay capellán, no está en todos los quirófanos para confesar a todo el mundo. Lo más seguro que ustedes y yo, en la hora de la muerte, no tengamos al lado a un sacerdote que nos perdone. Por eso es muy importante, ¿qué hago yo en la hora de la muerte si no tengo al lado un sacerdote que me perdone? ¿Qué hago? Pues de eso vamos a tratar. Voy a hablar de lo que hay que hacer en la hora de la muerte para que Dios me perdone aunque no tenga al lado a un sacerdote. Ya están ustedes pensando, bueno, pues ya sé que hay que hacer un acto de contrición, correcto, muy bien, correcto, dos problemas. ¿Lo sabré hacer? Segundo problema, ¿tendré tiempo? Mucha gente no sabe el acto de contrición. No sabe. Os voy a contar alguna anécdota. No sabe el acto de contrición. O no tiene tiempo. ¿Y qué voy a hacer en este programa? Voy a enseñar un acto de contrición en tres palabras. En tres palabras. Fácil de aprender y rápido de decir. Y si yo me quedo con estas tres palabras y las digo en la hora de la muerte, me salvo seguro. Me salvo seguro. Porque el acto de condición perdona aunque no tenga sacerdote. Si salgo del trance, ya me confesaré cuando pueda. Pero si muero en el trance y hago el acto de condición, me salvo aunque no tenga sacerdote. Y este acto de condición que voy a enseñar en tres palabras, fácil de aprender y rápido de decir. Pero voy a contar unas cuantas anécdotas que son muy bonitas y pueden ilustrar lo que estoy diciendo. Primero, que en la hora de la muerte, aunque no haya sacerdote, Dios nos perdona con un acto de condición. Pues en España, en Loyola, en, en, eh, donde nació San Ignacio, que es el fundador de los jesuitas, de la compañía de Jesús. Total, voy a abreviar porque quiero decir muchas cosas y no hay tiempo. Un autobús por la carretera junto a un río. ¿Eh? Se desborda el río. Una, una inundación. Total, el autobús pues empieza a andar con dificultad. Total, que, que, eh, que la corriente va a más. El autobús pierde estabilidad. Y una chiquilla de 14 años que hay en el autobús, Se levanta, se pone en el pasillo del autobús y le dice a la gente, como nos vamos a morir, vamos a hacer un acto de condición para que Dios nos perdone. Y aquella chiquilla de 14 años se pone a rezar en voz alta un acto de condición. Después en la, en la corriente arrolló el autobús y todos murieron, menos dos muchachos que se tiraron por la ventanilla y contaron lo que pasó. La niña murió y todos los demás, los que hicieron el acto de condición se salvaron. Si hicieron bien el acto de condición se salvaron y el autobús no iba a ningún sacerdote. No iba a ningún sacerdote. Pero la chiquilla y todos los que hicieron el acto de condición, si lo hicieron bien se salvaron y no había sacerdote. Esto es cierto, si yo en la hora de la muerte hago un acto de condición bien hecho, Dios me perdona. Aunque no tengas sacerdote. Problema. Lo sé hacer el acto de condición. Sé bien el acto de condición. Yo no sé aquí en América el, el acto de condición que soléis rezar. En España se reza el Señor mío Jesucristo, que es bastante largo. Y mucha gente no lo sabe. No lo sabe. Eh, eh, en fin, yo a veces tengo que hablar de las costumbres en España. Y no sé si aquí tenéis la misma costumbre. En España, los hombres se confiesan por delante y las mujeres por la, por la rejilla, por la ventanilla. Como la mujer se, se confiesa por la ventanilla, no le veo la cara y yo no sé lo que dice. Y mientras yo le doy la absolución, como no le veo la cara, no sé lo que dice. Pero los hombres que los tengo delante y les veo montones de hombres, ¿no saben el Señor mío Jesucristo? Y cuando yo le confieso y le digo, bueno, ahora... Mientras yo le bendigo y le perdono, diga usted el Señor mío Jesucristo. Y sale el otro, Señor mío Jesucristo, amén. Eso es el Señor mío Jesucristo, no lo saben, no lo saben. Mientras yo le doy la bendición, digo yo amén, y lo doy, amén. Y tan pancho, pero si no ha hecho no ha rezado nada, no lo saben. Pero montones de hombres, las mujeres no sé lo que dicen, porque no las veo la cara. Pero el hombre, montones de hombres no saben el Señor mi Jesucristo. O se atrancan. Esto es histórico, ¿eh? Esto es histórico. histórico. Viene un hombre a confesarse. Bueno, mientras le bendigo y le perdono, diga el Señor mi Jesucristo. Y sale el otro. Señor mi Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, 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 se atrancó. Marcha atrás. Señor mío Jesucristo, Dios hombre verdadero, creador, creador, se atrancó, marcha atrás, toma impulso, salta el obstáculo y sigue con el credo, creador del cielo y de la tierra, catastrófico, catastrófico. No saben el Señor mío Jesucristo, montones de hombres y de mujeres también, pero no lo sé porque no les veo la cara. Que no saben el Señor mío Jesucristo o oh, o no tienen tiempo de rezarlo. Porque es muy largo y no tienen tiempo de rezarlo. Otra anécdota. Daba yo conferencias en Murcia a juventud, en un cine. Y antes de irme yo de Murcia era una semana de conferencias. Y antes de irme, un muchacho que me había oído esto, me había oído lo que estoy diciendo, en una moto se estrelló contra un coche, se dejó los sesos en el radiador del coche. Y los, los compañeros, padre, pues este leo yo el otro día lo de las tres palabras. Pues si ha dicho las tres palabras se ha salvado. El Señor me de ha Jesucristo, desde luego que no. Porque iba en la moto y no tuvo tiempo de un Señor me ha Jesucristo. El Señor me de ha Jesucristo, desde luego que no lo hizo. Pero si las tres palabras sí, se dicen en un segundo. Si dijo las tres palabras se salvó. Porque a veces no hay tiempo de decirlo. por, por eso, por, oh, tengo otro caso muy, muy interesante. Habrá yo a paracaidistas en Madrid, en, al lado de Madrid, en Alcalá de Henares, y hablo yo a los paracaidistas, les enseño esto, y me dice un paracaidista, padre, si llego a saber yo esto de las tres palabras el día que no se me abrió el paracaídas, que dice chiquillo, que no se te abrió el paracaídas, los demás compañeros dicen, padre, eh, estaba blanco. cuando fuimos a recogerlo blanco de, del miedo que pasó. Los paracaídas tienen dos, dos paracaídas, uno de espalda, eh, de apertura automática, enganchado en, en, en un cable del fuselaje, eh, de apertura automática, cuando se alta al el aire, el, el gancho tira del, de la cinta del paracaídas, apertura automática. Y otro de pecho, de pecho de apertura manual, para casos de emergencia. El pobre chico estaba suelto y no lo sabía. O estaba roto el mosquetón, no lo sabía. Se danza al aire y como estaba suelto caía como una piedra. Y cuando mira para arriba sus compañeros bajando tranquilos, mira para abajo la tierra que se le tira encima. Y entonces esa mano del paracaídas de peso, que para eso está, pero con el miedo o con el, el, con el eh, apuro, pues, pues tiraba mal y no se le abría. Y cada tirón que daba fallaba, la mano ensangrentada de los tirones que pegó. Y quiso Dios que cuando faltaban pocos metros para el suelo, pues abrió el paracaídas y cayó de pie, pero blanco, blanquísimo, de miedo, el miedo que pasó. Me dice el chico, padre, si aquel día yo empiezo el Señor mío Jesucristo, antes de terminarlo estoy en el suelo. Pero las tres palabras sí, las seis palabras sí. Porque son fácil de aprender y rápido de decir. ¿Y cuáles son estas seis palabras? Dios mío, perdóname. ¡Qué fácil! Dios mío, perdóname. Estas tres palabras son un acto de condición. Dios mío, perdóname. ¿Por qué son un acto de condición? Porque el acto de condición consiste en pedir a Dios por amor. Pedir perdón por amor. La condición está en el amor, en el amor. Yo puedo pedir perdón a Dios por temor, y no es malo, El tener miedo al infierno no es malo, es atrición, eso no es malo. Y todos tenemos atrición, solo los imbéciles no tienen miedo al infierno. Todos tenemos miedo al infierno, que yo puedo condenarme, que yo puedo tener un mal cuarto de hora y condenarme. El miedo al infierno no es malo, es de sentido común. Por lo tanto, la atrición es buena, pero no basta, porque es un temor egoísta. Yo temo el infierno para no condenarme por bien mío. En cambio, la contrición es pedir perdón por amor. Yo puedo tener primero atrición, miedo al infierno, y además contrición, amor a Dios. Puedo simultanear los dos dolores: el de atrición, que es miedo al infierno, y la contrición, que es amor de Dios. Y para que Dios me perdone sin, sin confesor. sin sacerdote, tengo que pedir a, a, perdón con contrición, por amor. ¿Y cómo sé que tengo contrición? Diciéndolo. Hombre, es que yo no lo siento. No hace falta que lo sientas, basta que lo quieras tener. Yo quiero perdonar, yo quiero pedir perdón por amor. Yo pido a Dios perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, porque él no se lo merece. Si yo lo digo con mis palabras, Dios mío, te amo con toda mi alma. Te pido perdón porque eres mi padre. Eso es contrición. Yo expreso con mis palabras que le pido perdón porque le amo, porque es mi padre, porque le he portado mal y él no se lo merece. Si lo digo así es contrición. Ahora, ¿cómo digo todo esto en una palabra? Diciendo Dios mío. El posesivo mío es amoroso. Cuando yo digo Dios mío, es lo mismo decir Señor, te amo. El posesivo mío es amoroso. Mirad, ¿cuántas veces una madre le dice a su niño, vida mía, tesoro mío, cielo mío? Y digo, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Por qué? Porque dice cielo mío. ¿A que ninguna madre le ha dicho a su niño, cielo de Constantinopla? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿Cielo de Constantinopla será meteorología? O geografía. Pero amor no. Amor no. Pero cielo mío sí es amor. El posesivo mío es amoroso. Cuando la madre dice al niño, cielo mío, es porque lo quiere. Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, es porque lo quiero. Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Y si yo digo, Dios mío, perdóname, es acto de condición. Es acto de condición. Entonces, si yo en la hora de la muerte digo, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Fácil de aprender y rápido de decir. Para casos de peligro, para salidas de emergencia, cuando no tenga al lado un sacerdote en el momento de la muerte, decir, Dios mío, perdóname. ¿Veis qué fácil? ¿Qué bonito? Y ojalá, ojalá, en la hora de la muerte. Nosotros nos acordemos para decir estas tres palabras. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Ya estáis pensando, bueno, estupendo. Pues ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. En la hora de la muerte diré estas tres palabras. Bien, correcto, problema. Si te mueres la semana que viene, Dios no lo quiera, ¿eh? por bien de los tuyos. Pero si te mueres la semana que viene... te acordarás. Y si te mueres dentro de 50 años, ¿te vas a acordar de esto dentro de 50 años? Sí, si me haces caso. ¿Cuál es mi consejo? Que lo digas todas las noches. Todas las noches al acostarte. Primero, un breve examen de conciencia. No, no. Primero, tres Ave Marías. Las tres Ave Marías que son prenda de salvación eterna. Después, Un breve examen de conciencia, a ver cómo, cómo me he portado hoy, he hecho alguna tontería, he tenido algún fallo, y después del breve examen de conciencia, tres veces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. ¿Por qué digo tres veces? Para echarle corazón, para remachar. Lo que vale es el corazón. Lo que vale es el corazón que pongas, porque hay gente que reza como una cinta magnetofónica. La cinta magnetofónica puede recitar el Señor mío Jesucristo, pero la cinta magnetofónica no sabe lo que dice. Habla sin saber lo que dice. Y mucha gente reza sin saber lo que dice. Y hace el, el acto de condición sin saber lo que dice, como una cinta magnetofónica. Lo importante es el corazón, el corazón que se pone. Yo, muchas veces, como sé que mucha gente no sabe el Señor mío Jesucristo... Pues cuando vienen a confesarse, le digo, bueno, ahora, mientras le bendigo y le perdono, diga usted varias veces con toda su alma, diga, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, y, y veo a los hombres, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Digo, esto sí que vale, esto sí que vale, el corazón que ponen al decir Dios mío, perdóname. Pero rezar un Señor mío, como una cinta magnetofónica, eso no sirve de nada. Eso no vale. Hay que echarle el corazón. Por lo tanto, digo, todas las noches, tus tres avemarías, tu, tu, que son brenda de salvación eterna, tu pequeño acto de eh, eh, examen de conciencia y tres veces, Dios mío, perdóname. Y así, quedas perdonado. Cuando te confieses, pues ya lo dirás. Eh, cuando te confieses, ya dirás los pecados que tengas. Pero. Si no eres esa noche, te salvas. Padre, soy tremendista. ¿Cómo me voy a morir esta noche? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo conozco compañeros míos tres en concreto. Tres compañeros míos se acostaron tan panchos y nunca despertaron, se murieron durmiendo, tres compañeros míos y montones de personas se mueren durmiendo, montones de personas. En Barcelona, una casa en la calle Capital Arenas, una casa muy grande, a las 3 de la madrugada, una explosión de gas, se hundió la casa, todos muertos. Todos muertos. Un gran edificio de muchísimas plantas, una explosión de gas. A las 3 de la madrugada, la casa abajo, todos muertos. Y ninguno de esos inquilinos pensaba morirse esa noche. Todos se fueron a la cama haciendo planes para el día siguiente. Todos hicieron planes para el día siguiente. Ninguno llegó al día siguiente. Todos murieron con una explosión de gas. Hombre, esto no pasa todos los días. Pero puede pasar. Una explosión de gas, un terremoto, un rayo, qué sé yo. Que nadie está seguro de estar vivo al día siguiente. Y todos al acostarnos debemos pedir perdón a Dios de lo malo que hayamos hecho por si acaso. Lo normal es que lleguemos al día siguiente. Lo normal. Pero como no es seguro, si hago mi acto de condición en la hora de la muerte, eh, perdón, al acostarme, por si acaso, por si acaso, esa noche eh, me, es la última de mi vida. Y si al día siguiente amanezco, pues ya me confesaré cuando pueda. Pero por si acaso muero antes de confesarme, quedo perdonado haciendo mi acto de confesión. Pero, como les dije a ustedes, esto no solo sirve para mí, para que Dios me perdone a mí y yo me salve. Es que puedo ayudar a otros a bien morir. Porque si yo a otro le digo al oído en la hora de la muerte, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname, se lo digo y me lo acepta, se salva, aunque no haya sacerdote. Y tengo varias anécdotas de esto. Eh, hablaba yo en, en, en España, hablaba yo en Cuenca, a la juventud en un cine, y les explico esto. Y al cabo de lo no menos cinco años, iba yo en coche a, a, de Madrid a Alicante, me paré a comer en las Pedroñeras. Que está cerca eh, de, de, de Belmonte, donde yo había hablado. Total, que eh, entro a comer en un restaurante y había ahí un grupo de jóvenes en la barra. Eh, yo hice un saludo general, no me fijé en nadie. Eh, además, no me puedo quedar con todas las caras de todo el público que me oye en, en, en las conferencias que doy por toda España. Total, hago un saludo general y me siento en una mesa. Y una chica que estaba en la barra viene a mi mesa. Me dice, padre, usted estuvo en Belmonte. Sí, qué memoria tienes, hace de esto lo menos cinco años. Padre, usted nos habló de aquello de Dios mío, perdóname. Hombre, qué alegría, chica. ¿Y te acuerdas? ¡Qué alegría! Padre, usted nos dijo que se la dijéramos a, 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 a los moribundos, aunque parecían muertos, porque el oído es lo último que se pierde. Y me dice la chica, mira, padre, un día me encontré en un accidente. Y había dos hombres tumbados en el asfalto que parecían muertos. Y aunque a mí me temblaban las piernas de nerviosismo, me puse de rodillas en el suelo y le dije a cada uno, Dios mío perdóname, Dios mío perdóname, Dios mío perdóname. Le dije, mira chica, si lo oyeron y lo aceptaron, se han salvado gracias a ti. Y nadie en la vida le ha dado nada que valga más que lo que tú les has dado, la gloria eterna. Gracias a ti se han salvado. Porque el oído es lo último que se pierde. Y parece muerto y a lo mejor oye. Y si tú les has dicho, Dios mío, perdóname. Y lo han oído y lo han aceptado, se han salvado gracias a ti. Nadie en la vida les ha dado nada que valga más que lo que tú les diste. La gloria eterna. Y que el oído es lo último que se pierde, ¿eh? tengo montones de casos. Voy a contar algunos mientras el, el, el tiempo lo permita. Hablaba yo de esto a soldados en un, en, en, en un destacamento que había en un picacho. Hablaba yo de esto y después un, un soldado me dice: Padre, esto me pasó a mí. Tuve un accidente de, 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 de moto, me quedé tumbado en la carretera. Vinieron los del coche, me cachearon, me sacaron la documentación y oí que decían: Hay que avisar a su padre que está muerto. Hay que avisar a su padre que está muerto. Y dice: Yo no estaba muerto. Yo lo oía todo. No podía mover un dedo, no podía pestañear, no podía hablar, pero me estaba enterado de todo y me me llevaron al hospital, me enteré de todo. Después se recuperó, pero dice, parecía muerto y oía. El oído es lo último que se pierde. Eso lo saben los médicos. Por lo tanto, a un difunto familiar, amigo o desconocido en la carretera, puede ser puede ser que parezca muerto. Puede ser que parezca muerto incluso que se lo lleven al hospital. Puede ser que para que todo, pero por si acaso oye al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Miren ustedes, yo soy sacerdote y yo puedo dar la absolución sacerdotal, pero en mi coche llevo los óleos y en la carretera he dado los óleos 20 veces. Digo así, en general, no, sé, no lo he contado, pero lo menos 20 veces he dado los óleos en la carretera. Yo me encuentro en un accidente, enseguida aparco, cojo los óleos y voy corriendo a las víctimas del accidente. Y antes, antes de darle la absolución sacerdotal, les digo al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque si lo oye y lo acepta, eso vale más que todas las bendiciones que yo le dé si él no pide perdón. Porque si él no se arrepiente... Todas las bendiciones que yo le dé son inútiles. Lo importante es que se arrepienta, porque si no hay arrepentimiento, mi absolución no sirve de nada. Y para que haya arrepentimiento, tiene que hacer el acto de condición. Y yo le digo al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y eso lo puedo hacer yo que soy sacerdote y después le doy la absolución sacerdotal. Pero eso se lo puede decir también otro, como este caso de esta chica. Outro caso, eh, conozco, outro caso, también en Alicante pasó, que me lo dijo unha señora, dice, que iba por la carretera, vi un accidente, eh, un coche se metió debajo de un camión, ella se asomó a la ventanilla e dijo, digan ustedes, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, e me dijo la señora, e oí unha voz que decía... Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y al día siguiente, en el periódico, la noticia, los tres habían muerto. Y le dije yo, pues esta, esta persona que dijo Dios mío, perdóname, se, se ha salvado gracias a usted. Los demás lo no sabemos porque a lo mejor oyeron, pero, pero por lo menos una dijo Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, Pues se ha salvado gracias a quien le dio a pues ya tenéis aquí la, la gran solución para salir de emergencia. Para nosotros mismos, si en la hora de la muerte no tenemos al lado un sacerdote, o para otras personas a cuyo lado estemos en la hora de la muerte y les ayudemos a bien morir. Porque nadie en la vida le da, le da nada que valga más que ayudarles a que tengan una buena muerte y puedan salvar su alma. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.